Aida Imelda Samaniego de Abaca. Ajá. ¿Cuándo nació usted? El 9 de mayo del 32. ¿En Concepción? No, en Monteagudo. Sí. Cuénteme un poco de don Roberto Abaca. ¿Él era de Concepción? No, él era santafesino. Él vino de Santa Fe, de J.B. Molina. Nació en J.B. Molina. ¿La fecha de nacimiento, no se acuerda? El 26 de junio del 31. ¿31? El 31. ¿Y él a cuántos años llegó acá? Y bueno, debe haber sido muy chico. Porque primeramente se instalaron en Alto Verde, ahí tenían una panadería, mi suegro. Después se vinieron aquí y trabajaban con Wagner, en la panadería de Wagner, que estaba frente a la Plaza Mitre, que estaba va. Y bueno, de ahí, después de eso, se mudó, vivía en la calle. Antes vivía por la España, no sé a qué altura, porque no lo conocía yo en esa época. Después vino al vivir aquí en la Obispo Colombre, que es ahora, frente a la Plaza Aime. Ahí vivían con sus padres. ¿Usted cuántos años lo conoce él? Y yo debo haber tenido 15 años. ¿Y él? 16. Ajá. ¿Y él dónde estudiaba? ¿Estaba estudiando acá o no? Ya había terminado sus estudios porque estudió la primaria nomás, en la escuela una ciudad fría. Ajá. Sí. ¿Y él se dedicaba solamente al trabajo del padre? No, sí, él trabajaba con los padres, sí. Después, cuando murió el padre, ya trabajaba en la telefónica, trabajaba de noche. Y bueno, cuando murió el padre se tuvo que hacer cargo de la panadería y no podía ya lo nombraron de día en la compañía de teléfono. Entonces él tuvo que dejar la panadería y sí, continuó con la telefónica, sí. Y bueno, ahí trabajó varios años y hasta que compró lo que era Bar Valencia. Primero instalamos un kiosco y después compró lo que era el Bar Valencia, junto con mi cuñado. Y trabajaba ahí y trabajaba en la telefónica. ¿Y en el fútbol cuándo comienza él? Ay, debe ser fútbol, lo ha hecho toda su vida. ¿Él fue jugador de Concepción Fútbol Club? Yo creería que sí. Creería que sí. Yo no me acuerdo bien, pero creería que sí. Pero no sé si en la cuarta, no sé, no creo que no jugó en primera, no sé. ¿Y cuándo comenzó a ser dirigente de Concepción? Ya era. No. Todo, siempre ha sido, ha trabajado y como dirigente, no me recuerdo. Pero él dedicaba muchas horas a Concepción. Sí. El trabajo, desde su trabajo hasta ver qué es lo que faltaba, qué es lo que había, qué es lo que tenía que hacer en mi club. Sí. Fue muchos años vicepresidente del Consejo Fútbol Club junto con don Alfonso Martínez. ¿Y qué recuerdo tiene usted del club? ¿Cómo era la relación con la gente de él en el club? ¿Se acuerda de él? Muy buena ha sido la relación con los jugadores. Con toda la gente, jamás tuvo problema, nunca. Nunca tuvo problema. Al contrario, él vivía para el club. Ahora, cuénteme algo sobre él. ¿Con qué dirigente más tenía buena relación él? ¿Cómo se llevaba con los dirigentes? ¿Con quién más o menos? ¿Recuerda usted que era buen amigo de él? Pepe Pérez. Roque Abadie. Manuel Costa también. Sí, bueno, con él era presidente de don Alfonso y eran, a pesar de ser eran amigos. Eran amigos, sí. ¿Y qué otro amigo tenía él así, aparte de eso, de estas figuras? ¿Él nunca estuvo en política? No, me incitaron a entrar en política, pero no. Sí, lo buscaban para la política, pero no aceptó nunca.
demasiado tenía con el fútbol ya. ¿Y algún jugador importante que se acuerde usted que...? Y, por ejemplo, cuando el que me acuerdo es de Tártalo, que lo vendieron, no sé, a Buenos Aires, no sé a qué club, no me acuerdo, pero yo sé que lo vendieron a Tártalo. Después creo que estuvo jugando afuera, no sé cómo era la historia. Fiol también jugaba. ¿El club él trabajó en cuando se hizo la tribuna, todas esas cosas? Sí. Él estuvo, que está la foto ahí. Donde él está no sé si con Abadía o con Don Alfonso, que aparece en una foto ahí, que está inspeccionando cuando estaban haciendo las tribunas.